amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un té con... Platico de algo con ustedes mientras me tomo una taza de té. Gracias por estar aquí en este programa. Como pueden ver, el nombre es un poco provocador, esta persona. Bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco de eso. Necesario que es cambiar, entre comillas, la forma en que presentamos a Jesús. Solo para esto, me acompañan dos personas estoy presentando. Una de ellas es Gaby Chagoya, mi esposa. Ya algunos de ustedes, si me han visto, la conocen. Y también está mi amigo Josué Daniel, él es pastor. Entonces, creo que son personas que tienen puntos de vista frescos e interesantes para compartir un poco de lo que queremos hablar. Si alguien ve que no me escucho o algo así, escríbanlo ahí en los comentarios. Si alguien tiene también un comentario de lo que estemos diciendo, déjenlo en los comentarios también. Y bueno, espero que tengamos una plática amena. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Té con César. Espero que se estén tomando su té también para que podamos estar en sintonía todos. Así, excelente. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo lo está tratando esta cuarentena, chicos? Josué, ¿qué me puedes decir? ¿Dónde estás ahorita? Pues en casa, seguimos en casa. Ha sido un desafío interesante, pero creo que muchas cosas buenas han salido. Creo que, como platicaba con algunos hermanos, pasar tiempo en casa creo que es más desafiante a veces que salir. Pero ha sido muy interesante y creo que ha traído, pues claro, a pesar de las situaciones difíciles, ha traído también cosas buenas. Excelente. ¿Y tú, Gaby, cómo estás viviendo? Yo ya sé la respuesta, pero cuéntanos un poquito cómo va tu cuarentena. Pues creo que tratando de aprovechar el tiempo que tenemos, de ser productivos, trabajar en nuestros ministerios para compartir de Dios, y creo que eso es lo más importante. A pesar de mucho tiempo libre, aprender a cocinar, igual otras cositas que no sabía. Oye, yo doy fe de eso, Gaby cocina muy rico y me está engordando día a día. Bueno, chicos, quiero platicar con ustedes un poquito. Como vieron en el título, la gente que nos está viendo dice: ¿es necesario cambiar la forma en que presentamos el evangelio? ¿Creen que necesitamos transformar la forma, hacerlo más atractivo a la gente? Josué, ¿qué opinas? ¿Crees que necesitamos transformar la forma en que vendemos a Jesús? Yo creo que es una pregunta interesante. Me parece que hay que matizarlo un poquito. Yo creo que sí. Creo que la presentación de lo que nosotros ofrecemos importa mucho. Lo que debemos cuidar siempre es el contenido, es decir, nosotros no estamos presentando cualquier cosa, estamos presentando el Evangelio Eterno, que tiene implicaciones enormes. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no cambiar el contenido, pero la forma en que lo presentamos, yo creo que sí debemos de ser muy sabios, porque no podemos presentarlo de la misma forma a todas las personas, porque ciertas personas son más sensibles a algunas partes del evangelio, algunas con otras, y presentarlo de modo que sea atractivo a su necesidad y lo que Dios quiere para ellos, me parece que es muy importante. Claro, hay muchos matices, pero me parece que en pocas palabras sí deberíamos de ser sabios para saber cómo presentar un contenido que no cambia. Eso es una situación bien interesante. Es casi una paradoja, ¿no? Tenemos que mostrar de una forma cambiante algo que no cambia. Ok, muy interesante. Es casi como que tenemos que cambiar la envoltura del producto que estamos dándole a la gente. Bueno, producto es una palabra que puede sonar un poco fea, ¿no? Tenemos que cambiar la envoltura del mensaje que le estamos... El sobre, incluso, el sobre de la carta que le estamos mandando a la gente. ¿Qué piensas, Gaby? Sí, creo que influye mucho el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera que les llame la atención? Porque llenos en la actualidad de tantas opciones del qué ver, qué leer, qué escuchar. O sea, nosotros tenemos que ser, o sea, a simple vista, algo que llame la atención. A lo mejor cosas que no se hayan hecho antes, temas que no se hayan tocado. Todo eso creo que sí es importante que nosotros lo consideremos a la hora de compartir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que ellos puedan ser atraídos al mensaje? Así es, dice Luis Rojas, dame lo mismo, pero de diferente manera, lo dejan en los comentarios, dame lo mismo, pero de diferente manera, es casi paradójico, ¿no? Suena bien interesante, dame lo mismo, pero de forma distinta.
Ahora, Gaby, tocaste un punto un poco interesante. Hablaste un poquito acerca de los jóvenes y quiero que hablemos sobre esto. ¿Cuál creen que es el estado de la juventud cristiana? No vamos a decir adventista, vamos a decir cristiana en general. Es un poquito generalizador, lo sé, pero tenemos también que tocar algunos puntitos. ¿Cómo creen que está la juventud cristiana actualmente? Josué, ¿qué nos puedes decir? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, me parece, amigo? Ah, yo creo que es interesante, bueno, una cosita. Yo creo que algo que está influyendo mucho en la forma en que los jóvenes experimentan su espiritualidad o su vida cristiana es esa estrecha relación y esa importancia que le han dado a la vida sentimental, o más bien a lo que uno siente o experimenta. Es decir, si pudiéramos caracterizar de forma muy generalizada y quizás no tan exacta a los jóvenes, podríamos pensar que el joven generalmente está más preocupado en sentir, en experimentar emociones que de alguna forma lo acerquen a Dios y quizás no está tan interesado en aprender quién es ese Dios, ¿no? Del que quiere experimentar emociones. Creo que esa situación en medio de muchas otras. Creo que está cambiando la forma en que los jóvenes ven, experimentan y desean el Evangelio. Es decir, a veces los jóvenes disfrutan más un tema que los hace llorar que uno de doctrina, por ejemplo, ¿no? La forma importa, sí, pero es bien interesante ese interés que le ponen a los sentimientos a experimentar. Ahora, ¿esto es malo? Pregunto, ¿es malo eso de buscar los sentimientos? Pues no creo, o sea, es decir, no podemos nosotros eliminar nuestros sentimientos. Creo que debe haber un equilibrio sano. Es difícil, pero debe de haber un equilibrio. No podemos ser robots, pero darle mucha importancia tanto a los sentimientos, a la parte intelectual o cualquier otra parte de la vida espiritual, pues como Aristóteles mencionaba, todos los vicios, más bien todos los extremos son vicios, hay que buscar el punto medio. Ok, interesante. Gaby, tú eres la más joven de nosotros tres. ¿Cuál piensas que es? Y creo que es la que tiene más contacto con jóvenes, más jóvenes que nosotros. Vaya, no es que seamos viejos, pero somos más viejos que tú. Entonces, ¿qué piensas del estado de la juventud cristiana? Repito, no adventista, cristiana en general. Bueno, creo que dadas las condiciones y la situación de emergencia en el que estamos pasando, lo he notado no solamente en nuestro país, sino creo que un poquito más sobre los adventistas, ¿no? Han estado buscando, siento que hay un despertar de los jóvenes. Hay un acercamiento que no se había dado antes. Los jóvenes ahora están más interesados en qué sala virtual se van a conectar para conocer a otros jóvenes que también creen en lo mismo que ellos. Y no solamente conectarse con los de su iglesia, sino que a nivel unión o con otros, con los chicos de otros países. Y esto algo bueno, ¿no? El estado en el que estamos pasando la contingencia ha traído esas ventajas de que puedan ser más cercanos a pesar de que no podemos salir de casa, ¿no? El hecho de que puedan ser y es que pensábamos que eso no iba a pasar, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que los jóvenes iban a estar así tan unidos, aun cuando no podemos usar las tecnologías, las herramientas que tenemos, las redes sociales, para llevar ese evangelio? Muchos invitan a sus amigos a las salas virtuales y se sigue compartiendo. Entonces, creo que estamos pasando por una etapa nueva que no habíamos visto y un despertar. A lo mejor a nuestro letargo que teníamos antes de esto. Ok, gracias Gaby. Un saludo a Máximo Salazar que nos escribe ahí en los comentarios. Max, muchos saludos. Pero ahora, Gaby, tú dices que está habiendo un despertar religioso, bueno, un despertar en el cristianismo, sobre todo de los jóvenes, y este COVID-19 ha venido creo que a movernos un poco el tapete. Pero yo siento, y esto es como una percepción personal, que ahorita este despertar de espiritual que está viendo viene también de la mano como que con la búsqueda de una experiencia más, usaré la palabra trascendental.
los jóvenes están buscando algo más trascendente que nada más leer la Biblia. ¿Es correcto o estoy equivocado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Josué? Tu micrófono. Creo yo que podríamos decir un par de cosas. Lo primero que podríamos decir es que el joven, por naturaleza, mental, es decir, como Gaby decía hace un momento, las redes sociales nos han dado la oportunidad de poder pues trascender, ¿no? Es decir, tener una influencia más allá de nuestro círculo social, incluso otros países. Me parece que los jóvenes, por naturaleza, son idealistas, es decir, tenemos ese deseo de poder dejar una huella, cambiar, hacer algo distinto, cambiar el sistema, tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece que los jóvenes de por sí tienen ese deseo, ese ímpetu. Me parece que es algo bueno, Eclesiastés menciona que el Señor puso a nosotros ese deseo de eternidad. Me parece que el deseo de trascender en la vida espiritual es correcto. Yo lo único que podría decir es que deberíamos de tener cuidado la forma en que buscamos trascender. Es decir, trascender espiritualmente, en palabras simples, sería poder asemejarse más al Señor Jesús, tener una vida más espiritual. Creo que lo podríamos resumir de esa forma. Pero el proceso para llegar allí es un proceso que, como todo, está minado por las tentaciones del enemigo. Entonces me parece que el deseo es bueno y es muy encomiable, y creo que todos deberíamos buscar la trascendencia espiritual, poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que estemos. Pero en el proceso debemos de ser cuidadosos en la forma en cómo lo hacemos. Yo mencionaba hace un momentito ese énfasis a las emociones. Las emociones tienen ese efecto de hacernos sentir algo profundo, algo que remueve nuestras entrañas, y es interesante y es bueno, pero también tenemos la palabra escrita, tenemos la Biblia que nos enseña ciertos principios. Tenemos nosotros pues la iglesia, que la iglesia también es parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, creo que igual, como decía hace un momento, debemos de tener un equilibrio para llegar a esa trascendencia, pero de forma correcta, porque si nos desviamos podemos caer en otro tipo de espiritualidad, como más, más ocultista, bueno, quizás no ocultista, pero como más mística, más oriental, más místico, exacto, más místico, más oriental, esa es la palabra. Entonces, es bueno tratar de trascender, pero hay que tener cuidado cómo lo hacemos y qué estrategias o qué formas utilizamos para llegar a ese punto. Excelente. Gaby, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué crees que ahorita la gente, los jóvenes, están buscando algo más trascendental, algo más místico, algo más espiritual en sus palabras? Bueno, todo está influenciado por lo que vemos. Repito, la misma tecnología nos ha bombardeado de tanto contenido de misterio, las películas, las series, como que necesitamos estimulantes, ¿no? Algo que esté allí motivándonos, y es un error, porque no debemos basar nuestras decisiones en estimulantes. Nuestra vida no debe estar basada en estimulantes, ¿no? Entonces, tristemente, esa es la realidad. Y dada esa realidad, pues entonces a los que trabajamos por crear contenido y llevar la palabra de Dios a la generación, a nuestra generación, pues tenemos que trabajar con eso, ¿no? Con estímulos, con cosas que llamen su atención y además que les permita a ellos crear dudas. Porque el joven está en la etapa en la que duda en lo que cree, en qué va a estudiar, se pregunta por qué, a dónde va. O sea, están en esa etapa, ¿no?, de formación. Entonces, es lógico que ellos busquen algo seguro, porque ellos mismos no se sienten seguros. Entonces, creo que es importante, ¿no?, y que debemos cuidar cómo lo hacemos. Ok, muy bien, Gaby. Ese es un punto muy interesante. Quizá buscamos algo más trascendental porque no sentimos que lo que estamos haciendo sea suficiente. No sentimos que nuestra experiencia religiosa, no sentimos que leer la Biblia, algo tan sencillo como leer la Biblia, orar y hablar a otros de Jesús, sea suficiente para ser más espirituales, ¿no? Para estar en comunión con Dios. Licho, Guillermo, un saludo. Te mandamos todos
hasta donde sea que estés, te mandamos, Gaby te manda saludos especialmente. Entonces, les decía, siento que, por lo que me decías tú, Gaby, los jóvenes dicen, no, es que esto de leer la Biblia es muy poco para ser espiritual, esto de orar es muy poco para ser espiritual, debe haber más cosas, debe haber una manera de hacerlo más cool, más chido, más interesante, más impresionante, más trascendental. Y ahora, ¿cuál es el peligro? Si lo hay, díganme ustedes, yo les pregunto, ¿hay algún peligro en hacer más cool el evangelio? ¿Creen que hay algún riesgo de buscar coolizar el evangelio? Luis Rojas dice, imagínense los estímulos necesarios que se requerirán para las nuevas generaciones que nacen con un celular en las manos. Gracias, Licho, por decirme que está muy bajo mi audio. Imagínense, dice Luis Rojas, si ahorita los estímulos para nuestra juventud son complicados, imagínense los estímulos para la generación que viene. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el peligro, más bien, de hacer cool todo esto del evangelio? Al que quiera responderme, adelante. Bueno, A ver, vamos, las damos primero, ¿verdad, Josué? Las damos primero. Sí, dale, dale. Gracias. Uno de los riesgos, creo que más comunes, pero también muy importante, es cómo presentamos a Jesús. A veces lo presentamos de manera que se vuelve irreverente. Queremos hacerlo tan cercano a los jóvenes, tan cool, tan eso, cercano, que ellos puedan sentirlo, identificarse con él, que a lo mejor lo llevamos a lo a dejar de que sea reverente, ¿no? O sea, Jesús también es Dios, y como fue Dios, también fue humano. Entonces debemos cuidar el no quitar eso en él, en su carácter, que es parte de su naturaleza, ¿no? Que no deje de ser santo hablar de él y que se vuelva vulgar. No sé si me doy a entender. Que no se vuelva algo como... Que no bajemos el nivel, pues, en el carácter, en lo que es Jesús, sino que elevemos la mente de los jóvenes a él. Okay. Esa es una paradoja muy, muy interesante, me llama la atención. Jesús es... O sea, Dios es lo más cercano que podemos tener y al mismo tiempo es algo que está, que está muy arriba de nosotros, pero también es algo que está allí con nosotros. Entonces, eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque lo que dice Gaby es muy cierto. A veces, por querer hacer a Jesús cercano a nosotros, lo rebajamos a nuestro nivel. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, y esto lo platicaba contigo una vez, Josué. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. Jesús no es igual a mí, es diferente, aunque se vea como un humano y aunque esté tan cercano, súper cercano a nosotros, no podemos tratarlo como un igual a nosotros porque no lo es. ¿Qué opinas de esto, Josh? Bueno, creo que aquí son terrenos bien, bien, bien interesantes, porque realmente de aquí depende mucho nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia religiosa. Yo podría decir un par de cosas. Lo primero que voy a hacer es utilizar un ejemplo. Yo trabajé algún tiempo en un colegio y yo conocí a un maestro, quizás me va a estar escuchando por allí, es maestro de historia. Ese profe tenía algo bien interesante. Yo pocos maestros he visto con esa cualidad que ese maestro tenía. Tenía una forma de poder llevarse con los muchachos, es decir, los muchachos le tenían confianza, era su amigo, platicaban con él, reía con ellos, de vez en cuando se echaba una película, y los chamacos lo quieren a ese maestro, lo quieren bastante, pero esos muchachos respetan al maestro. Y eso es algo bien difícil de conseguir, especialmente, bueno, tú fuiste maestro, sabes que es difícil tratar de mediar entre llevarte con los muchachos, pero sin que te falten el respeto. Es muy, muy complicado esa línea, porque una vez que un muchacho te empieza a tutear,
o empieza a tratarte como, o te pone apodos, ese tipo de cosas, pues ya perdiste como maestro, ¿no? Pierdes el respeto y entonces eres igual, o sea, al final de cuentas, lo único que te hace diferente a ellos es el título que tienes, ¿no? Pero más allá no hay nada especial. Entonces, ese maestro a mí me dejó una lección bien interesante. Sí se puede tener cercanía y se puede tener familiaridad, pero sin llegar a perder el respeto o a la línea, por así decirlo. Ahora, en el caso de Jesús, y yo creo que Gaby lo dijo muy bien, es el ejemplo más claro del deseo de Dios de acercarse hacia nosotros. Pero es bien interesante porque Dios, obviamente, es Dios y es un ser que está mucho más allá de la naturaleza, pero Dios bajó hacia nosotros. Pero esto es muy interesante. Jesús no bajó hacia nosotros para que Jesús se quedara abajo. Es decir, Jesús bajó hacia nosotros para llevarnos de nuevo hacia Él. Para Y a veces nosotros subirnos. queremos, exacto, y a veces nosotros queremos mantener a Dios abajo. Es decir, Jesús, aquí estás bien con nosotros, aquí te vas a quedar con nosotros y tú vas a ser como nosotros. Pero lo que Jesús quiere hacer es bajar a nuestro nivel para que nosotros veamos que Él nos entiende y entonces tomarnos para poder elevarnos a poder tener esa vida espiritual. Entonces me parece que es bien interesante, cuando nosotros queremos tener a Jesús aquí abajo con nosotros, lo que realmente estamos diciendo es: Jesús, yo quiero que tú te amoldes a lo que yo quiero que tú te amoldes a lo que yo deseo, quiero que tú te amoldes a mi forma de vivir. Cuando lo que Jesús quiere hacer es: hijo, yo vine por ti para llevarte a casa, yo quiero que tú vivas como yo vivo, quiero que tú pienses como yo pienso, quiero que tú actúes como yo actúo. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por Jesús, pues experimentamos de verdad la vida espiritual. Cuando no lo hacemos, yo creo que no habría mucha diferencia con algún otro culto, ¿no? Porque al final de cuentas, si a Jesús lo transformamos en lo que yo quiero, al final de cuentas me estoy adorando a mí mismo, estoy adorando algo Correcto, que yo me imagino, algo que yo. correcto. Es cierto, tienes Me razón en parece. esto. Chicos, me hacen una pregunta muy interesante en el chat y quiero compartirla con ustedes. Y dicen, ¿ustedes creen que los memes son una oportunidad de presentar el evangelio? Y yo tengo mi propia opinión, pero a ver, quiero. Y esto Josué y yo lo hemos hablado, Gaby y yo lo hemos hablado en algún momento, o sea, he hablado con ambos sobre esto, pero quiero escuchar. ¿Qué piensas, Gaby? ¿Los memes son una forma de compartir el evangelio? A ver, pues yo creo que sí, porque es una forma más en la que se comparte mensajes, ¿no? Pero tenemos que ser cuidadosos. Llega a ser, como decíamos, como que se llega a faltar de respeto. Pero si lo hacemos de manera inteligente, prudente, es basándonos en los principios que tenemos, entonces se puede, se logrará. Pero tiene que ser muy cuidadoso, o sea, y corremos el riesgo de hacerlo. Okay, Josué, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices? ¿Se puede hacer el machismo con memes? Bueno, ese es un tema bien interesante. Los que me conocen saben que a mí me gustan los memes, pero yo creo que hay algo bien interesante. Primero nosotros, y quizás ni siquiera es el tema, pero voy a aprovechar, creo que nosotros deberíamos comprender la naturaleza del meme. Y quizás esto va a sonar innecesariamente complejo, pero básicamente la idea de un meme es poder colocar información compleja en una imagen que pueda simplificar lo que quiero decir. Eso es un meme, o sea, una idea, una experiencia, un concepto en una imagen. Puede ser graciosa, puede ser quizás, no sé, grosera, altisonante, eso ya es extra. Si nosotros pensamos en eso, en los memes, yo creo que sí se puede. Es decir, uno puede presentar conceptos bien complejos en una sola imagen y la gente lo va a entender. El asunto es que tristemente en internet los memes suelen ser ofensivos, suelen ser de doble sentido, suelen ser innecesariamente irreverentes. Yo creo que eso demuestra pues la calidad que uno tiene, Del pero memero, yo la creo calidad que del memero, ¿no? La calidad del memero. Pero yo creo que si nosotros entendemos el concepto y nosotros nos tomamos el tiempo para hacer un meme bien pensado,
con un buen mensaje que impacte y que cuando uno lo vea, un buen meme es uno lo ve, lo lee, lo reflexiona, le encuentra el significado y entonces uno dice, qué buen meme, y ¿no? Y lo comparte, lo entonces, comparte. Me parece que sí. Es correcto. Claro, esto va a ser un poquito complejo porque los memes son el dominio de los jóvenes y es muy complejo, ¿no? ¿No? Es un terreno muy delicado y creo que uno debe de ser bien inteligente y sabio para meterse en ese terreno. No creo que cualquiera pudiera lograr encontrar ese equilibrio, pero me parece que es muy posible y me parece que en un futuro va a pasar. Claro, sabes, yo tengo mi propia opinión y ustedes, con ustedes dos lo he hablado. Yo siempre he querido abrir una página de Facebook que se llame El Evangelio Según los Memes. Y yo, ese es como que un sueño guajiro mío, crear una página donde vayas contando las historias de la Biblia a través de memes, ¿no? A lo mejor alguien ahí que está viendo esto va a agarrar esa idea y dentro de unos meses voy a ver El Evangelio Según los Memes y voy a decir, rayos, lo hubiera hecho. Pero yo creo, saben que yo antes pensaba que sí, pero ahora siento que es complicado. Yo siento que es más complicado porque los memes tienen algo que dijiste, Josué, que es la simplificación, pero creo que los memes se van ahora a la sobresimplificación. ¿Cuánta gente no piensa que está informada solamente porque ve memes de algo? Hay gente, mira, y me ha pasado a mí incluso, yo veo memes de algo, ah, bueno, es que ya sé qué está pasando porque veo memes de algo. Entonces, yo creo que debemos también cuidar la sobresimplificación del evangelio, si es que lo llegamos a traducir en memes, dice Yasmín, hazlo antes de que alguien me lo copie. Sí, debo hacerlo, ¿no? Antes de que alguien me gane la idea, aunque sea crear la página. Entonces, yo pienso que el problema de evangelizar con memes es la sobresimplificación del mensaje. Sí, podemos mandar mensajes muy chidos, pero pueden ser tomados hasta a la ligera. Ah, solo es un meme, ¿qué me va a transformar esto? ¿Qué me va a decir esto? Entonces, yo creo que ese es el problema del meme evangelístico, por decirlo así. Es más, si me lo preguntan, yo digo que el meme evangelístico tiene más desventajas que ventajas. ¿Por qué? Porque es muy, muy sencillo que se vaya para el otro lado, para el lado ofensivo, para el lado grosero, que la gente lo ignore. Que claro, por supuesto que puede tener un impacto positivo. Y no dudo que en el cielo algún día escuchemos de que no, es que yo me bauticé por un meme. O yo conocí a Jesús por un meme. Seguro que sí puede pasar, pero yo creo que tiene más riesgos que las ventajas que tiene. Creo que sus desventajas sobrepasan mucho a las ventajas. Pero bueno, chicos, ya para ir aterrizando con este tema, ya ahorita que estamos hablando de formas frescas de evangelismo, ¿ustedes creen que exista una forma de refrescar el evangelio sin diluirlo, sin caer en lo que estamos diciendo ahorita en la sobresimplificación? ¿Creen que podamos encontrar nuevas formas de presentar a Jesús sin tener que caer en lo que estamos diciendo que es malo? Josué, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que es posible y creo que es necesario encontrar nuevas formas. Solamente podría mencionar algunas cositas. Primero, yo creo que algo que es muy necesario y que yo siento, esto es muy personal, es algo que urge, es poder redescubrir el fascinante mundo de la doctrina cristiana. Y va a sonar extraño, ¿no? El fascinante mundo de la doctrina cristiana, qué fascinante puede tener eso. Hemos enfocado en varios aspectos interesantes que son buenos, pero la doctrina es visto como algo aburrido, como algo para como algo pastores, fariseos, para fariseos, incluso es que es fariseo porque sigue la doctrina. Es correcto, es decir, yo creo que, bueno, dos minutitos, mi experiencia personal. Los que están viendo saben que soy pastor y usualmente pues los pastores son considerados como personas que conocen del acto. Pero últimamente he estado explorando un poquito más la doctrina adventista y créanme, es algo interesante, es algo fascinante. Y creo que es algo que compensa el otro lado. Es decir, usualmente, pues yo, igual, aunque tengo bigote, no soy tan viejo, pero usualmente nosotros usualmente enfocamos el asunto emocional y no es malo, pero cuando lo equilibramos del otro lado, yo creo que la experiencia es muy enriquecedora. Creo que conocer al Señor de forma profunda, hay momentos donde uno, cuando estudia la doctrina, uno se sienta en el sillón y dice, wow, jamás he imaginado
que este es el mensaje del santuario, por ejemplo. O jamás hubiera imaginado que estas son las implicaciones del día de reposo. Y entonces uno siente ese deseo de cambio, ese deseo de poder aplicar eso en la vida, y es muy interesante. Entonces, creo que sería interesante que en algún momento alguien ideara una forma de poder hacer o retomar que la doctrina sea fascinante para los jóvenes. Es una tarea difícil, sí, pero creo que es interesante. Lo otro que yo podría decir es el asunto de la música. Aquí quizá voy a tocar un terreno delicado. Tema sensible. Pero es tema sensible, sí. Pero solamente voy a mencionar una cosa. Yo estoy muy... la forma en que veo la música ahora es muy distinta gracias al pastor Ismir Muñoz. Porque los cantos que él ha hecho y la música que él ha hecho me han hecho pensar que yo no necesito música, eso es muy personal, no necesito música innecesariamente sentimental o ruidosa como para poder acercarme al Señor. Un ejemplo rápido. A mi hijita todos los días le estudiamos, pero no hay ningún cantito que cante, que se aprenda como el de Maranata. Le gusta Maranata. Y todos los que han escuchado ese canto se darán cuenta que ese canto tiene algo especial. Entonces me parece que una forma de poder evangelizar a los jóvenes a través de la música es necesario. Por ejemplo, eso que hace hacer cantos con los versículos de la lección, eso es fascinante. Yo quisiera aprenderme los versículos de la lección y no puedo, pero sí me puedo aprender una música. Elena G. de White dice que la mejor forma de enseñar es a través de la música. Entonces, creo que el pastor Ismir Muñoz es un pionero en un ministerio musical que yo creo que en algunos años muchos van a retomar, y creo que hay mucho por reformar en el ámbito musical de la iglesia, y que en algunos años espero yo que sea tomado en serio como un verdadero ministerio evangelizador. Me parece que esas dos ideas creo que deberían de explorarse en un futuro. Podemos usar la doctrina y la música, okay, ambas de forma... Excelente, excelente. Eso es un buen punto. Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas sobre esto que acabamos de decir? ¿Cuál es el riesgo de... ¿hay alguna forma de refrescar el evangelio sin diluirlo? Yasmín, por ejemplo, nos dice acá que los memes son más útiles para los que ya tienen cierto conocimiento del evangelio, que no sabe si es para introducir el evangelio. Un saludo a Carlos Rodríguez, que nos está viendo también. ¿Qué piensas, Gaby? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos hacer más fresco el evangelio sin diluirlo? Yo creo que más bien hacer las preguntas correctas. Una de las cosas que se distingue de la música del pastor Ismir es que llevan a la reflexión, a preguntarte. Ismir, eres un crack. Si estás viendo esto, eres un crack. Ya los dos ya te mencionaron, así que eres un crack. Perdón, Gaby, sí, porque la música, las canciones del pastor llevan a eso, a preguntarnos cómo estamos espiritualmente, qué estoy haciendo, el lugar en las decisiones que estoy tomando ahora, ¿agradan a Dios? ¿A dónde voy, no? Y eso es lo que a veces necesitamos. Como jóvenes que hacemos preguntas, el hecho de llevarnos a eso, a la reflexión, a pensar, a ver el panorama completo, más amplio, nos ayuda a comprender mejor los temas. Por ejemplo, hablando de doctrina, ¿no? Creo que si se hacen las preguntas correctas, bajándolo mejor o tratándolo de hacerlo aplicable a la vida, entonces lo vamos a comprender mucho mejor. Y no necesariamente tiene que ser cómico o tiene que ser chistoso o, ya saben, no tenemos que utilizar esos recursos cuando podemos hacer las preguntas correctas que agilicen la mente, ¿no? Que nos ayuden a ver las cosas distintas, tener diferentes perspectivas. Incluso, por ejemplo, no, ahorita se me ocurre, el crear debates o mesas de diálogo, círculos de conversación. Creo que mientras más nosotros le dediquemos tiempo al diálogo, a la conversación, a hacernos preguntas, ¿no? A contrastar nuestras perspectivas, cómo lo entendemos, cómo lo vemos en la escuela, cómo lo vemos en el trabajo, con nuestros papás, en nuestra familia. Eso va a permitir que los jóvenes puedan comprenderlo y no necesariamente verlo de una manera fresca, sino más bien aplicable en su vida.
Creo que eso es lo que debemos hacer. Ok. Buscar la forma en que el evangelio sea más verdadero, más real, algo chido, algo cool, sino algo que impacte, que transforme. Porque eso es el evangelio, algo, buenas noticias que transforman la vida. Siento que eso sonó como eslogan de televisión. Buenas noticias que transforman la vida, como de un noticiero. Entonces, ya para ir terminando, chicos. Yo me quedo de lo justo último que dijeron, con que es necesario hacer las preguntas correctas, es necesario buscar la información correcta y aplicarla de manera correcta a nuestra vida. A mí ya se me está acabando el té, entonces les pregunto, ¿qué dirían para despedirse de la audiencia? Pensamientos finales, conversaciones finales, ¿cómo se despedirían? ¿Qué le dirían a la gente? Hagan un resumen de su experiencia en esta conversación. Comenzamos con Gaby. Bueno, creo que pidamos mucha oración, en oración más bien, pidamos en oración sabiduría, prudencia, inteligencia para saber cómo compartir con los jóvenes, con nuestros vecinos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, el mensaje de Dios, el mensaje de amor. Y principalmente, antes que compartirlo de manera verbal, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que ser nosotros el evangelio, ser el sermón, vivirlo en carne propia para que muchos de ellos puedan conocer a Jesús a través de nuestra vida. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Cuando empecemos a vivirlo nosotros, vamos a llamar la atención de muchos. Y no tiene que ser algo cool o refrescante, sino algo diferente que llame su atención. Tú eres el mejor sermón que una persona puede ver, ¿no? No importa qué tan cool se prediquen los sermones en otros lugares, nada es más impactante para el evangelio que una vida que de una persona que vive en relación con Dios, ¿no? Preguntan por ahí, rapidito, José, te hago esta pregunta a ti. Preguntan en el chat, ¿cuál es el propósito de compartir el evangelio? ¿Convertir a la persona a la IASD, a la Iglesia Adventista, o buscar la salvación de la persona? Así, en una línea, ¿qué responderías a esa frase, José? Bueno, no se podría responder a una frase, pero lo que podría decir simplemente es que creo que no hay una diferenciación clara. Es decir, no habría por qué tener que escoger lo uno con lo otro. Me parece que podríamos poner las dos cosas por la misma línea. Es decir, llevarlo al uno puede llevarlo a lo otro, y llevarlo al otro puede llevarlo a lo uno. Es complejo. No quiero entrar en muchos detalles porque llevaríamos bastante tiempo. Sí, es correcto. Solamente quisiera mencionar, para ir terminando, lo siguiente. El tema de esta noche fue cómo los jóvenes experimentan y comparten el evangelio. Yo voy a terminar con un pequeño ejemplo. Pensemos en los jóvenes, digamos, uno de los temas que quizás a los jóvenes les gusta o les llama la atención es el noviazgo. Pensemos en un noviazgo. ¿Cómo tú puedes decir que amas a tu pareja? ¿Qué cosas haces para decir que amas a tu pareja? Y esto yo sé que varios pastores lo han repetido en incontables ocasiones. ¿Qué hacemos? Pasar tiempo, conocer, platicar, experimentar con esa persona. Me parece que para que nosotros primero podamos dar esos pasos para poder compartir el evangelio, tenemos que conocer a aquel de quien queremos compartir. Porque usualmente nosotros decimos que amamos al Señor y tantas cosas lindas, y es bueno. Pero si yo me atrevo a compartir algo o a compartir a alguien que no conozco, seguramente lo voy a distorsionar. Es decir, yo puedo ir y decirle, oye, te presento a Jesús, te presento el evangelio, pero posiblemente hoy estoy presentando lo que yo me imagino, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí se me ocurre del evangelio, y puedo caer en un error de distorsionarlo. Quizás no voy a poner en peligro la vida espiritual de la persona, porque a través de eso va a conocer más, pero creo que es insuficiente. Creo que deberíamos acercarnos al Señor Jesús de forma real, y solamente mencionar que pues mediante la oración y el estudio de la Biblia son los métodos en los que nosotros podemos dar ese primer paso. De allí podemos nosotros dar los siguientes pasos, como pensar qué música utilizar, qué métodos utilizar, qué clase de predicación,
qué clase de envoltura, porque ya conocemos el paquete, pues yo ya conozco el producto. Si yo no conozco el producto, entonces en vano quizás me esfuerzo a veces en preguntarme cómo presentarlo. Me parece que es una pregunta interesante e importante y yo quisiera que los que nos están escuchando, quizá muchos de ellos han tenido experiencias evangelísticas o han tenido se han hecho esas preguntas, cómo presentar el evangelio. Creo que lo primero que nos debemos de preguntar es si de verdad conozco lo que voy a presentar, si de verdad conozco el mensaje que quiero dar, si de verdad yo tengo una experiencia con aquel que quisiera que los demás tuvieran esa experiencia. Yo creo que teniendo eso clarito, creo que es más fácil dilucidar presentar, porque como Jesús es mi amigo, yo no me voy a arriesgar a presentarlo de una forma errónea porque es mi amigo. Es como si, por ejemplo, Claro, digamos, claro. César, tú eres mi cuate, eres mi amigo de años, y digamos que yo conozco a alguien que tiene una oportunidad grandiosa para tu desarrollo profesional, no sé, para grabar con Quentin Tarantino, yo qué sé. Yo me voy a preocupar por dar la mejor versión de ti, voy a preocuparme por dar los mejores datos de ti, no me voy a poner a inventar, porque si yo me pongo a inventar a ver quién creo yo que es César, te voy a hacer un daño y voy a hacer que se pierda esa Claro. oportunidad. Entonces me parece que deberíamos nosotros primero conocer el paquete, es decir, el mensaje, y de allí yo creo que tendríamos una base sólida para preguntarnos cómo presentarlo. Entonces creo que es muy Okay. interesante ese asunto. Bueno, gracias Josué, gracias Gaby. Bueno, gracias Josué, gracias Gaby por estas palabras, estas opiniones que hemos vertido. Sin duda es un tema que da para mucho más, pero bueno, como les decía, a mí el té ya se me terminó. Entonces, pues cuando se termina el té, se termina la charla también. Amigos, muchas gracias por haber compartido conmigo estas dudas, estas cosas que sin duda tienen que hablarse, ¿no? Tienen que hablarse porque son cosas que casi no se hablan. Mirna Falcón nos dice, nuestro testimonio es un mensaje sin palabras para quienes no conocen a Jesús. Y creo que lo dijo muy claro, nuestra vida es el mejor sermón que puede haber. Bueno, les agradezco amigos por haber estado aquí conmigo, con las personas que nos estuvieron viendo, con nuestra audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes que nos estuvieron viendo también. Gracias por vernos. Espero que nos veamos pronto. Gracias por escuchar el programa donde hablamos de cosas. Dios les bendiga en casa y nos vemos pronto. Hasta la próxima.